Bienvenidos al día 21. We are so honored that you chose to take this journey with us. Our time together has been very special. Today we step into living our vision as we align with the light that is focused on the seventh or crown chakra, the culmination of spiritual awakening. Today's spiritual secret encourages you to be the source of light in your life. Nos sentimos muy honrados de que hayas elegido hacer este viaje con nosotros. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido muy especial. Hoy daremos un paso más para vivir nuestra visión mientras alineamos la luz que se centra en el chakra de la coronilla o séptimo chakra, que es la culminación del despertar espiritual. El secreto espiritual de hoy te anima a ser tú mismo la fuente de luz para tu propia vida. Light has many spiritual meanings. There's the light of the soul, the light of God, the light of pure awareness. Science tells us that everything that composes our planet, including every atom in our bodies, began as stardust from the explosion of supernovas billions of years ago. Quite literally, you are a child of light from these stars, and right now on Earth, all life depends on sunlight. La luz tiene muchos significados espirituales. Es la luz del alma, la luz de Dios, la luz de la conciencia pura. La ciencia nos dice que todo lo que hay en nuestro planeta, incluso cada átomo de nuestro cuerpo, comenzó como polvo de estrellas, derivado de la explosión de supernovas hace miles de millones de años. Literalmente, eres un hijo de la luz de esas estrellas, y en este momento toda la vida en la Tierra depende de la luz solar. The most important lesson for us to learn is that spiritual awakening is natural. The process is similar to waking up in the morning and opening your eyes to the light. Only here we have been opening our inner sight to the light of consciousness. La lección más importante que hemos de aprender es que el despertar espiritual es natural. El proceso es similar al de despertarse por la mañana y abrir los ojos a la luz, solo que aquí hemos abierto nuestra visión interior a la luz de la conciencia. The seventh chakra is visualized as an opening through which inner light is both received and sent to and from the highest levels of creation. Yet your light is intimate to you, expressing your personal vision. Visions come true by merging inner and outer life. We all have wishes, hopes and dreams to fulfill. El séptimo chakra se muestra como una apertura a través de la cual la luz interior es a la vez recibida y enviada desde y hacia los niveles más altos de la creación. Sin embargo, es íntima, ya que representa tu visión personal. Las visiones se hacen realidad en la fusión entre la vida interior y exterior. Todos tenemos deseos, esperanzas y sueños por cumplir. For spirituality to be valid, it must be useful in bringing fulfillment. Otherwise, beautiful truths lie dormant and asleep. They are meant to be activated
through the seven chakras, we focused on seven levels of fulfillment. Para que la espiritualidad sea válida, debe ser útil para proporcionarnos plena satisfacción. De lo contrario, las hermosas verdades están dormidas y entumecidas. Están diseñadas para ser activadas. A través de los siete chakras, nos centramos en los siete niveles de satisfacción. Today's meditation is on the highest state of fulfillment, which arrives when you are fully connected to the light of being, which is the light of the self. The Chandogya Upanishad speaks of it this way. There is a light that shines beyond all things on earth, beyond us all, beyond the highest heavens. This is the light that shines within us. La meditación de hoy trata sobre el estado más elevado de satisfacción que llega cuando estás plenamente conectado a la luz del ser, que es tu propia luz. El texto Chandogya Upanishad nos habla de esto. Hay una luz que brilla sobre todas las cosas de la tierra, sobre nosotros, más allá del cielo. Esta es la luz que brilla en nuestro interior. As we prepare for meditation, let's take a moment to reflect on today's centering thought. I radiate light. I radiate light. Mientras nos preparamos para la meditación, centrémonos un momento en el pensamiento guía de hoy. Irradio luz. Irradio luz. Please be seated comfortably, relaxing your hands and your body. Breathe effortlessly and easily and release whatever tension you feel. Por favor, siéntate cómodamente, relajando las manos y el cuerpo. Respira sin esfuerzo y fácilmente y deja marchar cualquier tensión que sientas. Begin to repeat today's mantra. Empieza a repetir el mantra de hoy. Om Satyam. This is the mantra associated with the seventh chakra. Este es el mantra asociado con el séptimo chakra. Om Satyam. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Satyam. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sonidos y sensaciones físicas, simplemente repite mentalmente el mantra. Om Satyam. I'll mind the time and ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Satyam. Om Satyam. Just mentally. Solo mentalmente. Om Satyam. Om Satyam.
It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I radiate light. I radiate light. I radiate light. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Irradio luz. Irradio luz. Irradio luz. To keep the flow of this special Shakti in motion today, you can offer yourself a simple reminder of the light you share with others. Smile with your heart and let your true self shine through your eyes. A few words offered with kindness is another way to let your light radiate. So is going inward when you feel really good and saying silently, I am enough. Para mantener en movimiento el flujo de este Shakti especial, hoy puedes ofrecerte a ti mismo un recordatorio de luz que compartes con los demás. Sonríe con el corazón y deja que tu verdadero ser brille a través de tus ojos. Unas pocas palabras ofrecidas con amabilidad es otra manera de irradiar tu luz. Así que ve a tu interior cuando te sientas realmente bien y dite silenciosamente: yo soy suficiente. Living as the source of light is profound and simple at the same time. Radiate the light of your own being. Nothing more is asked of you. The spiritual journey facilitates the process. Your true self is closer than your breath. It takes a journey to find your true self because of past conditioning, a belief in separation, and other obstacles that cloud our inner vision. Vivir como fuente de luz es algo profundo y simple al mismo tiempo. Irradia la luz de tu propio ser. No se te pide nada más. El viaje espiritual facilita el proceso. Tu verdadero ser está más cerca de tu aliento. Se necesita un viaje para encontrar el verdadero ser a causa de los condicionamientos del pasado y de otros obstáculos que nublan nuestra visión interior. All of those things can be overcome, and the most powerful way forward is through meditation, because it allows you to find your inner vision and use it in daily life. I join Oprah in acknowledging your dedication. We are travelers with you on the path. Wherever it leads. Todo esto se puede superar, y la forma más poderosa de avanzar es a través de la meditación, porque te permite encontrar tu visión interior y usarla en la vida cotidiana. Me uno a mi equipo en el reconocimiento a tu dedicación. Somos viajeros en el camino junto a ti, donde quiera que ello nos lleve. Namaste.